Anteriormente en Cevichurro Show. Porque ya es noche, güey. Tienes que levantar mañana temprano a las 5 de la mañana, ¿eh? ¿Tú crees que voy a dormir, güey? Tienes que descansar, güey. Ahorita me ha hecho un sueñito. ¿No te quisiste ni bañar, güey? Hombre, güey, ¿por qué? ¿Qué voy a querer hacer acá las cosas? Pues sí. Yo quiero estar en la casa, güey. ¡Uépale, qué rayo, amigos! ¿Cómo? ¿Pero cómo están? Racita, hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer, mi gente. Y pues muchos de ustedes, amigos, yo sé que están intrigados, amigos. Bueno, yo no estoy intrigado porque, por cierto lado, pues este video todavía no se ha subido ni la primera parte. Pero me imagino que como somos nosotros, subimos un video por semana. Entonces, pues muy probablemente esta segunda parte la miren muchísimos más días después. Pues bueno, les voy a dar un poco de contexto. El día de ayer, amigos, a Cristian lo anexamos por una sola noche, amigos. Noche en la cual se la pasó muy mal. Bueno, no noche, en cierta parte no noche, porque como se pudieron dar cuenta en esta aventura anterior, amigos, al Cristian pues le tocó convivir un poco con el Politenis. Y pues el Politenis ya estaba un poco más adaptado a lo que viene siendo el centro de rehabilitación o anexo. Pero pues el Cristian, amigos, estaba un poco rejego, un poco molesto. Y pues pasó lo que tenía que pasar. No se quiso ni bañar, amigos. La verdad, el Cristian yo siento que pasó una noche muy mala. Para eso, amigos, y para no dejarme ver tan manchado, pues el día de hoy lo vamos a sacar. Y no es porque no me quiera ver tan manchado, porque no le quiera hacer una broma más gacha al Cristian. Sinceramente, lo que pasa es que yo siento que el Cristian no tiene algún rollo así como... Por ejemplo, cuando yo le hice la broma a los compas de anexarlo, pues fue, amigos, por agarrar cura. Y aparte que ya me habían hecho dos, tres bromillas. Entonces, pues, amigos, siento yo que, o sea, lo ameritaba. Al Politenis, siéndoles muy honesto, la neta lo metí porque en realidad quería ver qué tanto cambiaba y si lo que tenía en realidad era un problema para que él se atendiera o si nomás era puro mame de él. Entonces, pues, en realidad yo creo que este buen sustito que le metimos al Politenis, pues, sí le ayudó, amigos, sí le ayudó. Y, pues, al Cristian, amigos, pues, nomás simplemente lo vamos a dejar pues, prácticamente 12, 13 horas para, o sea, prácticamente toda la noche, pues. Para que pues se encabrone más conmigo, amigos, porque pues ya saben que él la trae conmigo y y entonces pues el chiste es hacerle bromitas, amigos, y pues el chiste es diversión, amigos. Pero pues bueno, sin tanto rollo, racita, ahora sí, comencemos con este buen video de esos, amigos, los Cevichurro Show, papá. ¡Vámonos a la bestia! Cosa muy importante, amigos, que se me olvidó desde el día de ayer. El Cristian dejó la camioneta y ya fue a su casa. Ayer me estuve echando vueltas, amigos. Me estuve echando vueltas a la camioneta, a la del Cristian, porque la dejó como a la otra cuadra de la casa. Y pues la neta estaba con el pendiente que le robaran algo o algo, porque estaba solo la camioneta ahí en el parque. Pues entonces, pues sí me dio culito. Pero pues yo le hablé a la Kenia para decirle que si se la llevaba, porque yo traía la llave ya del Cristian. Pues el pedo que me dijo que pues no lo ocupaba. Dije, pues bueno, mañana este güey tiene un festival. El detalle es que ya le hicimos creer al Cristian que se va a quedar más días, amigos. Le hicimos creer que se iba a quedar una semana. Entonces este güey ahorita está emputado. Amigos, vamos a comenzar este buen video. Vamos a con la chula. Y yo, como les dije en el video anterior, yo quiero hacerle una sorpresa al Cristian. Es broma, pero a la vez no. O sea, es más broma que no, pues, pero sí es broma. Pero pues bueno, quiero hacerle una sorpresa, quiero juntar a su familia. De hecho, tengo un poco de conocimiento que el papá del Cristian tiene rato que no viene y lo mira, ni el Cristian a su papá. Entonces hay que juntar a la familia, amigos.
Entonces, pues, también creo que los tetas ya tienen rato que no vienen porque Cristian que se la pasa ocupado, que se la pasa esto, que se la pasa aquello. Entonces, Cristian, es bonita la familia, güey, es bonita. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un reencuentro emocional, amigos, con ellos. Quédense a ver este buen video. Continuamos con la broma y, pues, seguimos en este rollo. Amigos, pues aquí ya venimos llegando a la casa de el Cristian. Bueno, a la casa de la señora Chule. La casa de la señora Chule. ¿Y ese milagro, Chule, que te miro bien, bien activa? Es que no vino la película. No mames, Chule. Yo siento, Chule, como que te mira así como que sufriste y lloraste toda la noche, güey. Plebe, ¿de qué ustedes se pasan? Oye, se te viene a decir el pelo como de la Wendy Guevara, así. se te viene a decir. No, pero es que sí, te sientes así como que bien, bien tristilla. Estoy muy triste. Oye, ya le hablaste al Ojeta, ya le hablaste al Chipichipi. ¿A Chipi le hablaste? Sí, pero el Chipichipi no anda trabajando. ¿No puede? No. Pero oiga, no te preocupes porque le hablé a mi papá me dijo que sí. Sí, le hablé a... pero yo quería que también viniera el Chipi porque mira. Pero luego lo iba a decir. Amigos, estamos aquí. Es que le estoy comentando aquí a la gente, le estoy comentando que aparte de hacerle esta broma al Cristian, pues también quería que se viera Chilo y aparte porque a lo que yo sé es que ya tenía rato así como que sin venir, también que los tetas, también tenía rato así como que sin venir muy seguido como antes, pues. Sí, pues que el papá del Cristian. Se la creyeron que era de verdad la Alexa. En ese mismo ratito la Yelena puso un beso en el WhatsApp, Dios, todo en su mano. Ay, ay. No, pero no, lo que me refiero yo que ya tenían rato que casi no venían, pues. No, o sea, sí. Casi no se frecuentaban. ¿Por qué? Porque, como le estoy diciendo a la gente, el Cristian ha tenido más trabajo y todo eso. Bendito Dios, ¿no? Bendito Dios, gracias a Dios, que le está yendo, pues, mejor. Entonces, pues, como ya casi no lo estaban frecuentando, pues dije yo, pues, vamos a darle esta sorpresa, llevarlos a todos. Pero con los que estén ahorita, amigos, vamos a continuar esta broma. Pero antes de continuar, hay que ir a comprar cosas como de... Ah, pues para darle la sorpresa, sí, ¿no? sí, como confeti, globos, a ver, sí, qué chingados compramos. Que pero pues bueno, amigo, vamos a esperar que lleguen las demás personas, vamos a comprar unas cosas a la tienda y pues seguimos grabando, vámonos. A ver, dime, Cristian, una persona tan reconocida como tú aquí a nivel nacional, por tus videos y por tu forma de trabajar, mira, limpiando aquí. Escúchame. ¿Qué necesidad? Dime tú, güey. Dime, ¿qué necesidad, güey, estar haciendo esto aquí, güey? ¿Cómo qué necesidad ustedes de meterme para acá, güey? Pudiendo estar, güey, allá con tu familia, güey, con tu esposa, güey, con tus hijos, güey. Pues allá quisiera estar, güey. Allá en la feria, para arriba y para abajo, gastando billetes. No, mira. Ya está la feria, güey. No, hombre, cada día va peor, güey, la neta. Va peor. ¿Qué güey? Límpele, límpele bien, güey. ¿Así te bañas, güey, o qué? ¿Eh? ¿Así te bañas o qué? ¿Así te bañas? ¿Cuánto vale que está sucio, güey? No, la neta, güey. ¿Qué se te hace chilo, Chule, güey? Como para agarrarle al Cristian, güey. Mande. Yo digo que acá un chingo de cartulinas y todo eso, güey. Pues que me andaba buscando ese letrero que dice felicidad. ¿Cuál es? Ese rosa que dice felicidad. A ver, ¿ese? Ay, no mames, ¿y ese dónde lo vamos a poner, güey? Pues felicidad, así, se agarramos entre varios. Ándale, sí, bueno. Un letrero de felicidades, pero felicidades, ¿por qué, güey? Por salir del centro, güey. Lloraste toda la noche, chile, güey. cartulina. Una 4. Oye, ¿qué hora te dijeron? ¿A qué hora que iban a llegar? Pues no sé, estaban esperando un segundo. ¿De qué color? Que el plebe termine de examen. Tira de esto y los aventamos arriba. Que se haga un no tiene de lo que le hace así. No, no. ¿No tiene de eso? ¡Ah! El... ¿Espuma? Espuma tampoco. Azúcar, le echamos azúcar. Azúcar, le echamos azúcar, machín. Cartulina. Confeti. Ay, no, no tienen confeti. ¿Tampas? Pompas, sí, hay. Ahí estos así como para. A ver, ¿eso qué son? Como para hacer ruidos. ¡Ándale! Amigo, pues aquí estamos en la compra de las cosas que pues el Cristian va a ocupar. Bueno, no el Cristian, lo vamos a ocupar nosotros para que pues este güey pues salga como que con mucha felicidad, ¿no? Con mucha felicidad de este gran encierro. A ver, ¿qué es eso? ¿Cartulina? Ah, esa me gusta. ¿Están chiquitas esas, güey? No, son grandes, son las que están así. Ah, bueno, ¿están como? Están como así. Una azul. Sí, es que están así. Una velita de 2 días.
De dos días, ¿verdad? Está correcto, sí. No, 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 la de un día, ¿la de, tienes de uno? No. No, 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 vámonos a otra tienda mejor. ¿Estás aguitado, Cristian, o qué? Por la neta, pa. Ando como, no sé, güey. Nomás que yo cuando salgo, tú sabes que esta madre es un video, ¿no? Es una broma que me aplicaron. Nomás que al rato que yo se la quiero aplicar, a lo mejor yo no me lo voy a traer para acá para el centro. Pero yo quiero que le apliquemos algo a Dios también. Ah, neta. Como hizo Mario, no sé si se jale. Neta, güey. Sí. Pero si sí te vas a jalar algo bélico, algo machín. Algo bélico, algo bélico. Algo que diga la gente a la verga, tú has pasado de verga. Acomodarle el narizón que tiene Dios, güey. Simón. Aunque sea algo. Chilo, ¿sí me entiendes? No, se ve que no me está haciendo el ruido. Cuéntame, a ver, ¿cómo qué no, quiere hacer? No sé, levantarlo, no sé, güey, algo que tiene que ocurrir. Algo, pues que ya han hecho un chico de cosas bien fuertes, güey, imagínate, estás diciendo algo que... Ay, no, ya le tiran un pinche cerrado y ya le quedan un poco allá en su casa. Digo yo, ¿qué está en su casa? ¿Capaz de la mía? A mí se me hace que la hora te vas a arrepentir y no la vas a hacer nada. No, padre, no está mal, la vida es un riesgo. Tiene que ponerle algo muy bonito, güey. Algo así, algo. Tú también. Yo se lo voy a decir al oído. ¿Cómo que al oído? A ver, güey, ¿por qué no te miras? Te mira, no, es que yo no me enfoco en esos teléfonos. Te mira bien oscuro, güey. No, de verdad te mira bien oscuro. A ver, por acá. A ver, mira. Ándale, ahí te mira bonita. Mira, por ejemplo, usted, podemos hacer una cosa. Usted le puede poner algo así bonito, pero en español. Pero claro que le voy a poner algo bonito, pues lo quiero más que la Kenia. A ver. ¿Qué pones? Te extrañé mi yerno favorito. No, pero en castellano. ¿Cómo es? ¿Cómo es el idioma ese? Te extrañé, coño. ¿En español? Ah, mira, deja de hacer gilipolleces y ponte correcto, hombre. Así lo voy a poner. Deja de hacer gilipolleces, pero se lo lee tal cual. Sí. Déjate de jugar maquinitas. No, ¿cómo se llama? Tragamonedas. En España, ¿cómo se dice? Maquinitas de apuestas. Maquinitas de apuestas. Tragamonedas. Bueno, déjate de gilipollas, ¿cómo es? Déjate de gilipollas y a darle y a meterte en el toliro las maquinitas que te van a dar por culo. Oiga, ¿usted en algún momento pensó hablar así también el español de España? ¡Oh, qué la chica! ¡Deja de acelerarle! ¿Usted en algún momento pensó que hablaría así también el español ese? ¿El español de España? No, lo que pasa es que cuando estaba morrillo me dio por ver películas de Joselito. ¿Quién es Joselito? Joselito, un niño... Vamos a poner aquí unas imágenes de Joselito. ¿Qué hacía Joselito? A mi diestra pueden ver a Joselito. Ah. ¿Tú qué le vas a poner, Yerini? Yo le voy a poner... ¿Por qué no vienes a visitar a tu hermano, güey? No, ponle, déjate de mamás y arregla la cocina. Sí. ¿Cómo la vas a poner? Déjate de mamás, estupideces y ponte a arreglar la cocina. Ok, así la vas a poner. Tú te das pilas. Okay. Con esta madre, y en cuanto salga, todos nos agarramos así de que... Es que me gusta más la carne. Para mi emprendimiento de chocobananas. No, 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 déjate de cosas, pues nos costaron bien caras. Ah, le va a poner varias cosas. No, usted ponga lo que le nazca a usted. Mira, mi hija, ¿qué tú? ¿Dónde está? Mi hijo ya tiene a su papá, ya lo está dibujando. A ver, allá están dibujando al Cristian, mira. Qué bonito. Háganle un dibujo a su papá, Cristian. A Mauri. Pues si nomás es uno, el que está de verde. Ah, es cierto. Hazle un dibujo a tu papá, Cristian. Tú hazle un dibujo a tu papá, Tetulín. Le puedes hacer un dibujo. A tu tío, Cristian. A ver, ¿tú qué le vas a poner, Tatu? Voy a buscar aquí en internet una frase motivadora, güey. Ajá. Una frase inspiradora. ¿Pero como qué le vas a poner? No, pues, tengo que ver. Todos los mensajes de amor que mando los saco de aquí a la llena. A mí no, no me mandas. No me quebró la cabeza yo. ¿Te confundiste? ¿No te manda a ti mensajes de amor? No, se confundió. Corta eso. La doble. Sí. Y tienes un montón de stickers de corazoncitos. A ver, aquí vamos a quedar un punto. Cuando uno tiene en sus stickers guardadas cosas así como de amor y todo eso. Y que no se lo manden a su pareja. Y que no se lo manden a su pareja porque alguien más ya se lo sintió. Compa, no, 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 yo a mi compa no le mando. Yo a mi compa, ¿qué te mando? Yo te mando pura. ¿Por eso? Me voy a tener que agarraron como la doble P. ¿Te agarraron como la doble P? Sí. ¿Cómo es eso? No, por pendejo. Thank you.
no, o sea, que tú cantas, pero tú cantas corrido y esa madre, ¿no? También le entiendo. Así lo improvisas, machín, acá. Dale, a ver. A ver, a ver, si este güey está en una tonadita, sí, sí, sí. A ver. Yo, aquí improvisadamente con mi compa el Celeste, cantando canciones que van y vienen, aquí del renace cantando, disfrutando de la vida, aquí cotorreando con mi compa el Cristian, también el Celeste tira, tirando rimas, que vamos jugando por aquí arriba, aquí Culiacán, Sinaloa, rico, para todos aquellos que les gusta, las buenas canciones, las buenas improvisaciones, aquí canciones que vienen como si fueran el loco, no espero, vamos. Amigos, pues ya llegamos aquí al centro de rehabilitación a UTAR, amigos, a Unidad Terapéutica en Adicciones. Valor y perseverancia renace. Amigos, pues bueno, ya estamos aquí ahorita y pues tuvimos que ir por el torto del Cristian. O sea, no, tú no. Es que la camioneta del Cristian le hicimos el torto, o sea, el trailer. Así porque está bien grandota, pues. Hay una chule muy mexicana. Voy a andar chocando un día de eso porque me comprometen aquí. A ver, ¿cómo nos vamos a acomodar? ¿Antes, ahorita? Los niños ya les dio el estrellito. Bueno, amigos, para ponerse en contexto, ahorita ya le marqué al padrino porque no me traje otra cama ni nada de eso, le tuve que hablar con mi celular. Entonces, le marqué, ya le dije que si me hacía el paro ya de bajar al Cristian. Obviamente, ustedes saben que era una broma, pues el Cristian ya sabe que no lo vamos a dejar tanto tiempo. Pues entonces, lo que no sabe el Cristian es que pues, le tenemos esta sorpresita. Entonces, chéquense, amigos, le pusimos... ¡Ah, cabrón! A ver... A ver, no, siento que la re... ¡Ey! A ver, pusieron la letra al revés, güey. ¿Qué? Feliz que... Es que en lugar de que esté de allá para acá, la pusimos de allá para acá, güey. Está al revés, pues. Y luego no. Está volteada para allá, güey. No, mames. Nadie le echó ganas, güey. A ver, ¿qué le pusiste? ¿Por qué no tapa esto? Feliz día del niño, bienvenido. Te extrañamos. Ah, qué bonita. Acá este dice, pero qué coño te... No, pero este sí como que se tiene que leer con el acento de usted, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Pero qué coño te pasa? ¿Cómo es? ¿Pero qué coño te pasa? Ojalá que aquí adentro te hayan follado bien duro, hombre, para que te olvides de las pinches maquinitas de mierda tragamonedas. Acá dice... Oh, toda la familia del Cris. Feliz, ¿qué dice? Ay, la chule. Feliz 12 horas, no cumplas mucho más. ¿Cómo que? ¿No cumplas? Sí. Ah, que cumplas mucho más, te extraño, dice. ¿Y atrás qué dice? Ah, sí. Tus hijos te extrañan, quieren ir a los brincolines. Vas a ser papá, no mames. Chale. ¿Es en serio? No, güey. Ah. Guarda. ¿Y el tuyo qué dice? ¿Eh? Sin palabras. ¿Qué le dice? Lo lograste, dejaste sin comer a tus hijos. ¿Y tú, Yerene? ¿Ya? A ver, ah, es cierto. ¿5-7? ¿Y el doceavo? Ahí está, mi compadre. Ahí está, yo me cumplí aquí una china en la este. ¿Qué rollo, padrino? ¿Qué rollo, cabe? ¿Cómo ya, anda? ¡Ah, no, acá está el cabe! Es que lo ingate, rollo. Viejo, ¿qué rollo? ¿Qué tranza? ¿Y el padrino? Ahí está, pasa en la oficina. Bueno, pásale, bienvenido, ¿cómo están? Amigos, pues, ya venimos aquí llegando. Llegó el momento. Llegó el momento, la verdad. ¿Existe? ¿Qué onda, Cristian? ¡Cristian! ¡Hola, Cristian! ¡Cristian, mamón, güey! ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te sientes? ¿Al fracaso? ¿Al fracaso? ¿Y tú? No, bien, machín. ¿Tú andas bien, ma? No, es que te teníamos ir a, en colaboración no, aquí tú, con... ¿Cómo andas? ¿Tú cómo andas? No, ando bien, güey. Anda bien. En colaboración de Grupo Renace, el mejor grupo de unidad terapéutica aquí en Culiacán, Sinaloa, güey. Te tenemos una sorpresa el día de hoy, Cristian, güey. Ya me dijo este güey todo el show. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, no te voy a decir nada. Ay, ¿no te dijo nada? No, no te voy a decir. Ya libre completamente. Qué buen oficito te cargas, eh. Pues fue lo que me trajiste. Fue lo que me dio la chule, güey. Me trae un pantalón, güey. ¿Cómo te sientes? ¿Cambió tu vida aquí en Grupo Renace? Tenía que cambiar yo, sí, güey. Güey, me mandaron un clipcito y ya hasta cantante eres, ¿no? ¿Cantante? Del... Ah, güey, se la rifa el morro ese, güey. Se la rifa la... Pero no me cambie de tema, yo sí, güey. No, espérate. No se me va a olvidar a mí, güey. Oye, Cristian, güey. ¿A poco el politini se metió contigo al baño, güey? Güey, está incómodo esa madre. O sea, yo entiendo que así debe ser, ¿no? Pero...
No, es que así no es, en realidad así no es, güey. Pero, o sea, ya lo hicimos por... Por, güey, está cagando pues, el politécnico, se me siente aquí enfrente, güey. ¿Neta? No, güey, cállate, que los politécnicos se aquí a la tele, güey. Casi me mea la cara y toda esa madre. ¿Qué, güey? ¿Cómo viste las instalaciones, güey? No, la neta, te quería traer, no, para que conocieras el centro y todo eso, güey. ¿Cómo viste? Hubiera sido, me hubiera pegado un zorro y ya, fuga, güey. Pero, güey, ¿cómo se te hizo? Está chido. De olor, ¿qué tal? No, otro pedo. ¿Otro día, más? Es como si estuviera en mi casa, nomás que con mucha gente, pues. Sí. La neta está chido. Padrino, la neta, se la rifó bien machina la neta. La neta, sí, muchísimas gracias ahí por el apoyo. Por todos lados. Ah, huevo. Es que yo no te voy a meter en un lugar donde estés sufriendo calor. Yo se te voy a hospedar en un lugar que sea un lugar bien. ¿Te hospedaste, güey? Bueno, yo también te voy a hospedar un día de esto, ¿no? Nomás que voy a buscar dónde te voy a hospedar. Ay, a ver. Sí, porque aquí este güey, está más de tu lado, pues. Sí, pues aquí pura gente de la gente, güey. A huevo. Nada. Ey, te tengo una sorpresa, güey. ¿Ya lo puedo sacar? ¿Ya? ¿Listo? ¿Vos vas a la sorpresa? No, ven. No, ven, güey, de verdad. Con otra no, Cristian, neta, güey, ven. Putazo, güey. No, ven, güey, ven. Cállalo, no, no, a ver si le gusta la sorpresa que le hicimos al Cristian. Cristian, a ver. No te metes conmigo, ¿no? No, la neta, no te metes conmigo. No, vale, pues yo fui partícipe, pero la neta creo yo que no fue algo... No, tengo ese agüita, yo sé cómo está el rollo y andamos en el ruedo, nomás que como le digo, nomás que aguante, pues. Recomienda aquí un lugar para la plebada. La neta, no estoy agüitado ni nada, al contrario, quiero felicitarlo porque las instalaciones son otro pedo. Me refiero a... Obviamente hay reglas como en todos los lugares, van, pero las instalaciones en cuestión de limpieza, de orden, de las instalaciones, pues, disciplina. Como ya le dije, disciplina, a los plebes otro pedo, los plebes bien pilas, aquí hacen ejercicio, chambean aquí, güey, o sea, todo bien limpio, todo huele machín, como airecito en todos lados, ¿qué más quieren, güey? Y no agarra el rollo, tú que estás viendo el video, güey, está chido, renace. O sea, yo... No, tú próximamente. Ah, ok. No, no, yo. Pero la neta, ¿sabes por qué te voy a traer aquí? ¿Por qué? Porque aquí la gozan, pa. No. Aquí la gozan, no. Si a mí me vas a meter en un centro, méteme a este, no me meta a otro. No te voy a decir dónde. Méteme a este o al otro que se cargó José Luis, güey. Chingazo, tome. No, a otro no, por favor, es lo único que te voy a pedir, güey. Ánimo. No, ya está. Se le cae, está bien pendiente. Ya sabes. No. Ya dijo. Pásale, vete. José Luis, así, güey. Pásale, ven. No, neta, güey, te tengo una sorpresa. Está chila, güey, la sorpresa que te tengo, güey. Mira. Mira, como no me podían agarrar, tienen que estar cuatro aquí porque me les pelo. Les no, aquí en recepción, aquí. Aquí hago, güey. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Ya va a salir el interno ahí. Que así quieren, ya borrenlo de ahí de los apuntes. Está ganando. ¿Qué, corre? Mira, Cristian. Mira, Cristian. Mira la sorpresa que te tengo, Cristian. Mira, Cristian. ¡Hola, No llores, güey. Mira, toda tu familia, padrino. Feliz 12 horas, ¿no? Que cumplas muchos más. ¿Más horas acá adentro? No, que no cumplas, me equivoco. Ah, que no cumplas. Ahí está, ¿eh? Pero, ¿qué coño te pasa, güey? Dile que te lo lea, dile. A ver, léalo, toma español. ¿Pero qué coño te pasa? Ojalá que aquí te hayan follado bien duro y así se te quiten las ganas de andar jugando con las putas máquinas de mierda. De acá, feliz. El niño y eso. Bienvenido a nuestra llamada. Un globito aquí, mira. Sí, un globito. Lo lograste, dejaste sin comer a tus hijos. Ay, pues si vamos 12 horas, no mames. Y luego mira, tus hijos, mira. Dejaste sin comer, pues yo sí, por la pinche mamá. Yo sí. Y luego mira, tus hijos tienen lo que te hicieron. Tíralo. A ver, tíralo. ¿Qué dice ahí? Bueno, dice, Soale cumple. Es que está al revés, güey. Pero fueron tus hijos, güey. La intención es la que cuenta. Dale un abrazo, loco. Ahí estamos viniendo a recibirte, güey. Allá. Ya, cuida al niño, la verdad. No, déjenme acá adentro, güey. No. Ay, nadie lo va a abrazar, ¿o qué? Abrácelo, güey. Dale un abrazo al niño. Sí, te traía. ¡Eh, chule, no! ¿Qué te bajó el chavo? Ahí está, ahí está, güey. Qué bonito. Se siente bonito cuando la familia lo recibe a uno, ¿eh? Se siente chilo. ¡Chule, todo! ¡Te bajó! ¡Ey! ¡Chule, se va a asustar el niño, chule! ¡Se va a asustar el niño! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Ya te vieron bicho, güey! De por sí me les han tocado tres allá adentro. ¡Ay, a ver!
Oye, ¿cómo has cambiado, ¿Tu vida cambió, Cristian? Ya soy otro. ¿Ya cambiaste? Soy otro ya, pa. Ya, te miras. Asenté cabeza. ¿Y el cigarro para qué? ¿Y el cigarro para qué? Pues andaba bien molido. Porque si no me pongo el cigarro, tío, le pegó una chingada. Ya, te sientes diferente ya. Sí, llegaste ya. Muy hacendoso. ¡Ay, pendejo! Y no, metido. Oye, entonces ya te sientes diferente, güey. No, pues es que tengo ciencia de la güey. Tienes ciencia de la lente. Y ya tus hijos te hicieron unos dibujos. Aquel azul eres tú, güey. ¿Cuál? Aquel azul. Te mamaste. El otro es la chule, no sé por qué rara la dibujaron a la vez. Amigos, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Hasta aquí va a quedar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden dejar su like, su comentario, suscríbanse a este canal, amigos. Falta muy poco para llegar a la meta del 1,000,000 de suscriptores. Falta nada más y nada menos que 300 y tantos mil. Faltan un chingo de suscriptores todavía, amigos. Vamos a hacer qué, Vamos a un brinco. Ah, bueno, está bien. Bueno, amigos, sin tanto pedo, espero que les haya gustado este video. No se olviden, yo soy el Yossi. A mí no me gustó tanto, pero bueno. Vamos a darle. Yo soy el Yossi. Sí, yo soy el anexado. Amigos, nos vemos en un próximo video. Ajá. Bye. Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho